Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Les quiero saludar con enorme afecto, con gratitud, por el trabajo que realizan todos los días, por su gran compromiso con México y sobre todo por servir a la patria con lealtad y entrega absoluta. Muchas gracias por su trabajo. Les quiero pedir le transmitan un saludo con gran respeto a sus compañeros de armas y, como se los he expresado de manera reiterada, de forma muy particular, llévenle un saludo de parte del presidente de la República a sus familias, por favor. Siempre es un gusto saludar a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas. Muy buenas tardes a todos, señores. ¡Muy buenas tardes, señor presidente! Muchas gracias. Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Favor de ocupar sus lugares, gracias. Presiden este evento de la entrega de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca, Paso Express, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Graco Ramírez, gobernador de Morelos. El licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero. El doctor Erubiel Ávila Villegas, gobernador constitucional del Estado de México. El licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. La maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y representante personal del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el estado de Morelos. El licenciado Francisco Guzmán Ortiz, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a las autoridades federales, estatales y municipales, al mando militar, a la sociedad civil, a los trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sean todos ustedes bienvenidos. Hace uso de la palabra Graco Ramírez, gobernador de Morelos. Señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estimado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicación y Transportes. Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia. Compañeros, colegas y amigos. Erubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, y Héctor Astudillo Flores, gobernador del Estado de Guerrero. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Cuevas López,
y representante del Congreso del Estado, diputado Julio César Yáñez. Señor presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, diputados federales, general de brigada, diplomado Estado Mayor Carlos García López, comandante de la 24 Zona Militar, compañeros de gabinete del gobierno del Estado. Señor presidente, esta es una obra muy importante y permítame decirle a usted que nos llevó un tiempo de reflexión y de amigable debate, porque originalmente se pensaba que lo más eficiente era un segundo piso para esta vía. Este era un nudo vehicular que en momentos picos, en periodos vacacionales, era una hora en estos 13 kilómetros que tiene el libramiento de Cuernavaca. Y debo decirles que en esta reflexión con el secretario Ruiz Esparza, se pensaba en un segundo piso y nosotros dábamos un punto de vista que es válido. Un segundo piso para una geografía, para un paisaje como el de Morelos, no es lo más conveniente, porque parecía ser una continuación de la Ciudad de México y nos parecía que Morelos es un poco el remanso de que el que venga de la ciudad ya no se encuentre la ciudad, sino se encuentre otro paisaje, otro momento, una realidad de naturaleza y clima, pues muy importantes para nosotros como valor patrimonial intangible para los morelenses. Se hizo la vía express, se buscó una solución, 4 carriles confinados, que equivalían a un carril confinado en segundo piso, cosa que no se hizo, se hizo abajo, y 3 carriles laterales que nos permiten con toda claridad la fluidez del tráfico interno y nos ayuda mucho a los habitantes de la zona metropolitana de Cuernavaca. Técnicamente es una buena solución, claro, hay quienes no les va a gustar, acostumbrados a usar esta vía, que hoy el que entre desde el Polvorín tendrá que salir a Chamilpa para tomar hacia la Ciudad de México, o viceversa, el que venga a la Ciudad de México va a pasar directamente y salir en la parte del Polvorín, y esto darnos una fluidez, si no, no tendría caso haber hecho esta vía express, que facilita al sur del estado la comunicación, porque también perdíamos oportunidad al sur del estado. Claro, no es casual que está aquí el gobernador de Guerrero. El destino más importante de esta parte del centro sur es Acapulco. Y esto le abre una facilidad también muy importante de conectividad a Acapulco, que es un puerto muy querido, muy entrañable para nosotros, porque además debo decirle que en Morelos hay muchos guerrerenses. Así que somos guerrerenses los morelenses y guerrerenses los guerrerenses, así que tenemos una afinidad guerrera. Y en este sentido también decirle que también tiene que ver con la conectividad del Estado de México. ¿Qué tiene que ver esto con toda esta región metropolitana y con la megalópolis que tenemos hoy como concepto de construcción de desarrollo urbano? Tiene que ver con que nosotros en Morelos podamos darle conectividad al aeropuerto. Y quiero decirle y agradecerle a los diputados federales del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en el presupuesto de este año viene ya un apoyo importante para que terminemos el puente de Apatlaco. Este puente es un monumento. Se hizo, se pagó y nunca se terminó. Tuvimos que hacer un esfuerzo, la Secretaría de Comunicaciones lo hizo desde el punto de vista jurídico, y contamos con el apoyo de diputados de todos los partidos para hacer de nueva cuenta una asignación presupuestal, presidente, porque eso nos va a conectar directamente al aeropuerto de Cuernavaca. Un avión, pasar por aquí era imposible porque perdía el avión o tardaba más tiempo en pasar este tramo que tomar en un avión un destino, llegar a su origen, al destino que quería llegar por vía aérea. Estos son los cambios del nos abren competitividad y nos abren nuevas condiciones de conectividad. ¿Quién gana? Ganan los morelenses, pero gana también la región metropolitana y la megalópolis. Y gana Guerrero, gana Estado de México y ganamos los morelenses y gana México. Señor presidente, quiero también reconocer
todo el esfuerzo de inversión que hay también, que hemos hecho juntos. Está listo el gasoducto, la termoeléctrica, y ahora en julio, a más tardar, la siglo XXI, que nos conecta con Puebla y nos convierte en el punto de conectividad de Guerrero, el Pacífico y el Golfo de México con Veracruz. Bueno, presidente, pues, ¿qué le puedo decir? Estamos muy reconocidos por este compromiso. Estamos muy agradecidos porque no fue fácil hacer la obra, fue muy compleja. Hubo muchas molestias, hubo muchas dificultades, accidentes lamentablemente por la complejidad de la propia obra, pero ya funcionando y con alguna señalización que hay que hacer, hay que señalizar más, el que le bajen la velocidad, porque ya unos ya ven que está libre y le meten a todo lo que da y es peligroso. Y una petición más, presidente. Le pido formalmente, lo he platicado con Gerardo Ruiz Esparza, por la complejidad de la propia obra, pero ya funcionando y con alguna señalización que hay que hacer, hay que señalizar más, el que le bajen la velocidad, porque ya unos ya ven que está libre y le meten a todo lo que da y es peligroso. Y una petición más, presidente. Le pido formalmente, lo he platicado con Gerardo Ruiz Esparza, de Guerrero, de ese querido estado, don Héctor Astudillo. Saludo a mis compañeros de gabinete, a la secretaria, saludo a los señores legisladores federales, a todos ustedes, amigas y amigos, agradeciendo de manera muy especial que el señor presidente de la República el día de hoy, a unos cuantos días, a unas cuantas horas, diría yo, de que empiece esta semana mayor con la semana de Pascua, nos haga favor de inaugurar, abrir y entregar este paso express por Cuernavaca. Una obra muy importante para la conectividad de la zona centro del país, de la capital de la República. Abre de cuatro, tenemos ahí una fotografía que las invito a verla a la salida, de cuatro carriles a 10 carriles este paso por Cuernavaca. Cuatro carriles confinados que no tienen peaje alguno, más 6 carriles, que es la antigua autopista federal que pasaba por aquí, de 4 carriles, ahora se abre a 6 carriles, 3 carriles de cada lado. 14 kilómetros de longitud, de principio a fin, construidos con concreto hidráulico, a efecto de que tenga una larga durabilidad, un bajo mantenimiento, y realmente sea una vía como lo es, pasan más en fines de semana de alto uso, más de 100,000 vehículos por esta vía, que lo resista perfectamente bien y que no tenga que estar sujeta a mantenimiento en un tiempo largo. Se hicieron obras adicionales con 10 puentes peatonales, además con un diseño bastante agradable, un diseño novedoso, un diseño moderno, 10 kilómetros de drenaje que durante la obra, en los contactos con los vecinos de la autopista, nos dimos cuenta de que se necesitaba urgentemente instalar esto para que las casas, el agua misma de la lluvia pudiera tener un lugar, 10 kilómetros de drenaje, 2 kilómetros de líneas hidráulicas también, que sin duda benefician a todas las colonias vecinas, a las familias de Cuernavaca. Señalamiento horizontal y vertical que se está poniendo para señalizar perfectamente bien, velocidades, en fin, entradas, salidas, lo que sea necesario para darle seguridad a los usuarios. Una inversión total de 2.213 millones de pesos que generaron más de 3.000 empleos directos, más indirectos, pero 3.000 empleos directos, fundamentalmente de personal de aquí, del que. Este evento, señor presidente, muchas gracias, porque permitirá difundir más ante la Semana Santa y ante
La semana de Pascua permitirá difundir más entre los mexicanos que ya está en servicio este importante. Son el estado de Morelos, el estado de Guerrero, estos lugares de destino fabulosos como Cuernavaca, que estoy cierto que mucha gente dejó de venir ante la salida allá en la Ciudad de México del viaducto de Tlalpan, que tomaba en viernes, en sábado, en la mañana, hora y media, dos horas, poder salir para venir a un sitio que está a 40 minutos. Ahora podrá uno venir aquí otra vez, como lo hacíamos anteriormente, a comer un domingo, a comer un sábado, regresar ese mismo día a la capital sin tener que estar en un momento dado perdiendo 3-4 horas de intenso tráfico. Pido una disculpa, señor presidente, si me lo permite, a los morelenses por estas obras. Sabemos que causan molestias, son molestias temporales, beneficios duraderos. Como lo dice el señor gobernador, hubo una intensa negociación con el apoyo siempre de él. La conectividad. De que vengan mucho más visitantes a Cuernavaca hace que las familias morelenses ganen. Agradecer las agradezquenlas sobre todo a sus trabajadores que estuvieron todos los días, las 24 horas trabajando por este esfuerzo realizado. Escasos y que ya permite esa salida también de descanso para choferes, muy bonita, muy importante, que les permitirá también relajar. La renovación de toda la autopista Acapulco. De Cuernavaca a Acapulco, hacia México está muy bien, de Cuernavaca a Acapulco. Después de ese terrible incidente en Guerrero de las tormentas Ingrid Manuel, vimos que, bueno, estaban realmente poniendo en peligro la circulación. Se abatieron, se abrieron taludes que estaban casi a 90 grados, se abrieron a 50, 45 grados, de tal manera que ya no representen un problema para la circulación. ...millones adicionales, o sea, entrega usted obra en beneficio de los mexicanos por 4.300 millones de pesos... que realmente yo creo que van a tener una gran utilización por parte de todos nosotros. A veces las obras están más alejadas, esta sin duda es una obra de alta utilización. Y permitirán, señor presidente, con eso si me permite termino, llegar de nueva cuenta de México a Cuernavaca en unos cuantos minutos, a Tequesquitengo, a Miacatlán, en fin, a Chilpancingo y a Acapulco. He dicho yo en poquito más de 3 horas, 3 horas, 15 minutos, que ya hubo alguien que lo checó y realmente yendo a una velocidad tranquila, segura, puede uno llegar en poco más de 3 horas, 15 minutos al bellísimo, bellísimo puerto de Acapulco, que aquí está su gobernador y que realmente también con él hubo una gestión muy fuerte para que esta obra se realizara en beneficio de los visitantes a ese gran puerto. Muchísimas gracias, señor presidente. Invitamos respetuosamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que en compañía del gobernador de Morelos, el gobernador del estado de Guerrero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos, develen las placas inaugurales de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca, Paso Express. Serán
no, que se regresen los dos, la diputada y el magistrado. Pedimos a nuestras autoridades ocupar sus lugares. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco su presencia y más su paciencia, porque además es un día soleado. Es un evento que recién convocamos apenas el día de ayer, porque las cosas, las buenas cosas casi no se cuentan y cuentan mucho. Y realmente el motivo de estar hoy aquí es significar las obras que hoy estamos inaugurando. Yo le quiero agradecer al señor gobernador del estado de Morelos, su hospitalidad, el que nos da favor de acompañar junto con gobernadores de entidades vecinas que se ven beneficiadas con las obras que hoy estamos entregando de manera formal, el gobernador del estado de Guerrero, que lo veo muy contento y sonriente porque sabe que le va a llegar más turistas allá al destino, al puerto tan importante que es Acapulco, que además ahora que viene la Semana Santa va a llegar un buen número de turistas y además van a llegar contentos después de pasar menos tiempo en el trayecto que harán de la zona metropolitana de la Ciudad de México a Acapulco. Al gobernador del Estado de México, que también de toda la gran zona metropolitana, donde hay 17 municipios conurbados, 11 millones de habitantes formando parte de esa gran metrópoli, y que estoy seguro ven a Acapulco también como un buen destino donde descansar, y esta obra beneficia también a la entidad. Distinguidas autoridades del orden federal, del orden municipal, señor presidente municipal de Cuernavaca, muchas gracias por acompañarnos, y del orden estatal de aquí del estado de Morelos, muchas gracias, gracias a las y los legisladores, a la senadora de la República y a los legisladores federales, locales que nos acompañan, y sobre todo una buena presencia de medios de comunicación, de sus representantes, sobre todo de medios nacionales y de medios locales que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos y por someterse a los buenos rayos del sol aquí de esta bella ciudad de Cuernavaca. Reitero, el estar hoy aquí tiene por propósito significar la entrega de esta importante obra que es el Paso Express de Cuernavaca, una obra que ya se ha puesto en operación hace apenas unos días y que fue una obra que demandó un trabajo dedicado, complejo, una importante inversión pública de más de 2,000 millones de pesos, casi 2.300 millones de pesos, y que sin duda viene a modernizar este paso tan importante que era el que se hacía por la ciudad de Cuernavaca. Y que en el paso de los años, a partir de que se abrió esta importante autopista entre la Ciudad de México y Acapulco, en el paso de los años, este punto, el paso por Cuernavaca, se convirtió en un paso verdaderamente de conflicto vial, de enorme tráfico, y que tomaba eventualmente más de una hora o casi una hora y eventualmente más tiempo poder cruzar por la ciudad de Cuernavaca. Eso llevó a que prácticamente Acapulco estuviera en distancia y tiempo, en distancia la misma distancia de antes. En tiempo de la Ciudad de México a Acapulco, pues se llegaban a ser prácticamente 5 horas. Y eso pues obviamente alejaba a muchos interesados en visitar Acapulco, dado el tiempo que les tomaba, el poder llevar su propio vehículo, llevar a la familia. Y lo que queremos significar es la entrega formal de esta obra, que tomó prácticamente 2 años su realización, por todo lo que significó negociar, trabajar con en las partes donde se fue adquiriendo derecho de vía, es decir, negociando con quienes estaban en las zonas aledañas donde transita esta importante vialidad. Y hoy tenemos esta vía express de Cuernavaca, 14 kilómetros, y que pasó de tener 4 carriles a tener hoy 10 carriles. Y algo muy importante, 4 carriles confinados.
de largo itinerario. Es decir, esos cuatro carriles permiten que quienes van desde la Ciudad de México hasta Acapulco, pues ya no tengan por qué desviarse, son cuatro carriles confinados. Y seis carriles más tres de cada lado, precisamente para quienes eventualmente sí transitan ya por la ciudad de Cuernavaca u otro destino distinto de este largo itinerario entre la Ciudad de México y Acapulco. Junto a esta obra hay que decir, hace tres meses inauguramos el paso express de Tlalpan, precisamente para agilizar también la salida de la Ciudad de México y de toda su zona metropolitana para quienes van al puerto de Acapulco. Y de igual manera, como lo ha señalado el secretario de Comunicaciones, se han hecho importantes obras de modernización de toda la autopista que va desde Cuernavaca hasta Acapulco. De tal suerte que en este evento, así, en este sencillo evento, estamos significando importantes obras que se están entregando en beneficio de la sociedad mexicana. Que se inscriben todas estas obras, lo que es este paso express por Cuernavaca, la modernización de la autopista, el paso por Chilpancingo, que además se hizo de concreto armado, y que deja hoy una vía y una autopista moderna, con altas especificaciones, desde la Ciudad de México y su zona metropolitana hasta Acapulco, en lo que puede hacerse el recorrido en poco más de 3 horas. Y habrá quien los pueda verificar, creo que la Semana Santa es un buen momento para quienes vayan a Acapulco, el que puedan verificar que realmente el tiempo se ha cortado de forma significativa con las obras que hoy estamos entregando. Todas estas obras en materia de comunicaciones se inscriben dentro de lo que es la convicción del gobierno de la República y lo que hemos venido haciendo aquí y en todo el país, que es el desarrollo de infraestructura carretera. Venimos construyendo 52 autopistas en toda la geografía nacional o en diferentes partes de nuestra geografía, precisamente para tener una mejor infraestructura carretera que permite una mejor conectividad entre las distintas regiones del país, entre las diferentes entidades de nuestra patria, pero que al mismo tiempo nos hagan un destino mucho más atractivo para quienes quieren invertir en México. Y déjenme darles un dato que es bien ilustrativo de esto, del avance que hemos venido teniendo. De acuerdo al Foro Económico Mundial, a su índice global, y este foro que realiza mediciones de más de 150 países, precisamente de distintos temas, uno de los temas que se evalúa es precisamente la infraestructura y qué tan importante es su infraestructura en términos de poder elevar la competitividad. En el 2012, México ocupaba el lugar 68. Ya para el 2014 pasamos a ocupar el lugar 65. Y para el 2016, en la última medición que hiciera el Foro Económico, ocupamos por primera vez el lugar número 57. Esto acredita que México, gracias a los trabajos que hemos venido realizando, a las inversiones que se han venido impulsando desde el ámbito público y privado para desarrollar más infraestructura, están haciendo que nuestro país sea más competitivo. Y esto quiere decir más atractivo para el desarrollo de inversiones productivas, para establecimiento de empresas, de industrias que están generando empleo, tanto de inversiones nacionales como de inversiones extranjeras. Porque al final de cuentas, tener una buena conectividad en materia de infraestructura carretera hace que precisamente que los costos de producción se reduzcan, sean menores, y eso eleva nuestra competitividad. Eso hace que México pueda competir con otras naciones y ser más atractivo para quienes van a invertir, el que vengan a México, gracias a esta infraestructura que venimos desarrollando. Pues yo me congratulo realmente de la obra que hoy estamos entregando, este paso express de Cuernavaca, hay que bautizarlo, señor gobernador, usted ya me comentaba, no se me olvida. Me dijo, vamos a ponerle el paso express Tlahuica, que es rendirle realmente tributo a este sentido de identidad y de pertenencia que tiene la gente del estado de Morelos, como uno de los pueblos originarios, pueblo originario que nos da sentido de identidad. Yo le digo hoy al gobernador aquí públicamente, yo estoy más que abierto y claro que estoy resuelto a que lleve este nombre, porque pues, al final de cuentas es una definición de la gente de Cuernavaca. Esta es una vialidad y una autopista que transita por Cuernavaca y corresponde a la gente de Morelos y particularmente de Cuernavaca, darle nombre. Y creo que llamarle Paso Express Tlahuica es reconocer la identidad y la raíz
que tiene el pueblo del estado de Morelos. Así que habremos de denominarle ya y llamarle el Paso Express, la Huica de Cuernavaca. Reitero, me congratulo de entregar esta obra. Repito, las cosas buenas hay que contarlas, porque cuentan mucho y luego casi no se cuentan. Y pareciera que fuera fortuito que se hubiese puesto en operación la obra, que fuera casi obra de la casualidad, que de repente se hubiera ampliado de 4 a 10 carriles. No, son inversiones, son proyectos que el gobierno de la República viene impulsando con acompañamiento de los gobiernos locales que acompañan precisamente la realización de estos proyectos y al final de cuentas todo esto va en beneficio de México y de los mexicanos. Por ello, felicidades para el estado de Morelos, felicidades para todos los mexicanos que alguna vez que vayan a Acapulco, y espero sean muchos, que van a impulsar el desarrollo turístico de este importante destino turístico que es Acapulco, pues seguro estoy que podrán utilizar esta vía rápida que hoy lleva desde la más grande zona metropolitana de nuestro país, que es la de la Ciudad de México, a este bello destino turístico que es Acapulco. Felicidades y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. No se me iba a olvidar, gobernador. No se me iba a olvidar. Es así como damos por concluido este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Enrique Peña Nieto. Les deseamos una excelente tarde.